Y muy buenas a todos, gente. Yo soy Bon, estás aquí en un nuevo vídeo. Hoy, como ya sabréis, justo ha salido la actualización 1.7.0 para Animal Crossing New Horizons. En el vídeo de hoy vamos a explicar un poquito cómo actualizar vuestro juego, que es súper sencillo. Entraremos y miraremos todo lo que ya podemos conseguir, que son algunos objetos de temporada, también unas maracas que nos ha regalado Nintendo y, por supuesto, algún que otro error que han corregido el juego y que son súper importantes, y ahora os comentaré. De primero, para actualizar, simplemente tenéis que ir encima de vuestro juego de Animal Crossing, darle al más en vuestros mando de Nintendo y le dais a actualizar a través de internet, ¿no? Siempre es mucho más sencillo. Yo voy por cable, además, que será muy, muy, muy rápido. Así que nada, ya se está actualizando. Como podéis ver arriba, pone versión 1.6.0 y ahora pasará, en cuanto se acabe de descargar, a la 1.7.0. Ahora entraremos dentro del juego, miraremos todas las cositas nuevas que ya están dentro del juego, que se pueden pedir y conseguir, y también daremos las fechas de cuándo se van a poder conseguir los objetos de carnaval, porque todavía eso no lo vais a tener disponible dentro del juego. La mayoría de objetos e incluso de ropa sale el día 1 de febrero. Mientras se está actualizando esto, lo vamos comentando, que ya está casi hecho. Lo que viene a ser, entrando a la tienda de Tendo y Nendo a la izquierda, esa mueble que va cambiando por temporada no va a ser todavía de la época del carnaval hasta el día 1. Lo mismo con la ropa. Luego, también habrá ítems que hasta el día de carnaval creo que no vamos a poder conseguir, así que mucha tranquilidad, porque a lo mejor no veis prácticamente nada dentro de vuestro juego y se va a desbloquear el día 1, ¿vale? Así que ahora vamos a ver ya lo que sí que se puede jugar, lo que sí que se puede conseguir. Y también os voy a comentar algún que otro bug que han arreglado. El más importante, a mi parecer, es el bug que había con la valla sirena. Probablemente muchos de vosotros, vamos a ir entrando ya al Animal Crossing, ni sabíais que Pascal te podía dar la receta de las vallas sirenas, ¿vale? Os las estaré dejando de fondo en el vídeo, porque la verdad que es súper, súper chula. Y a lo mejor, debido a la actualización, se va a actualizar los datos de guardado. Perfecto. ¿La estaréis viendo de fondo? Por si no lo sabíais, estaba bugueada y era como prácticamente imposible que Pascal te la diese. Ahora se supone que es bastante más sencillo que te la pueda otorgar, tampoco es la más fácil del juego, pero bueno, que sepáis que ya la podréis conseguir sin tantos problemas, por lo menos, ¿vale? Así que ahí está, otra cosita que han arreglado. ¿Lo sabíais vosotros, gente? Decidme en los comentarios si sabíais eso o no. Y así pues yo también sé si los vídeos son mínimamente útiles. Como podéis ver arriba a la derecha, ya pone versión 1.7.0. Vamos a ir entrando y vamos a chequear ya las cositas que se pueden pedir por el Telenook y lo que todo el mundo está deseando, que son las maracas. Así que nada, simplemente las maracas es un ítem musical, ¿no? Como la pandereta, por ejemplo, el cual nos van a dar por carta. Así que ahora, en cuanto entremos al juego, miraremos el buzón y si has actualizado el juego de forma correcta, lo que hemos hecho de la 1.6 a la 1.7, la vamos a tener por aquí. A ver qué tal están. Vamos a pillarlas. A ver, ahí está. Pero ahora, amigas, eso lo pedí y ahí está el regalo de Nintendo. Tenemos un regalo para ti como agradecimiento por descargar la actualización. No te pierdas las que añadiremos en el futuro. Perfecto. Ahí está. Y ahora, pues vamos a probarlas ya que estamos, ¿no, gente? A ver. Par de maracas. Ojo, equipamos. Qué chulas son, ¿verdad? Ahí, qué chulo. Esto no lo sabía yo. En plan, si le das una vez a la A, se mueve solo como la de la derecha. La mano derecha, ¿vale? O sea, así. Y si le das rápida, si spameas el botón, mueve, mueve las dos. Mira qué feliz. Lo mejor de la actualización, gente. Ahí está. Let's go. Vale, las demás cositas que tenéis que saber. Mi isla ha cambiado mucho desde la última vez. Ya os la enseñaré en el próximo vídeo, en un par de días. O tres, porque mañana todo esto, gente, vamos a estar enseñando todos los ítems que se podrán conseguir para el carnaval. Es decir, todo mañana lo tenéis por el canal, así que os podéis suscribir si queréis ver cuáles son los muebles y qué no hacer para que no os baneen, ¿vale? También lo vamos a estar comentando mañana. Si venimos a la tienda de Tendo y Nendo, aquí a la izquierda debería estar lo mismo que en Navidad. Efectivamente, este ítem, como podéis ver, es el típico de Navidad, de las velitas. También había como una estufa. Bueno, que esto hasta el día 1 va a seguir siendo igual. Así que no esperéis venir hoy o mañana y que aquí haya pues algo de carnaval, porque no va a suceder, ¿vale, gente? Además, aquí de momento tampoco tenemos grandes cambios. Está todo más o menos igual, la verdad. Como podéis ver, no hay nada nuevo. Todos son proyectos básicos. Ok, y ya estaría. Ey, le he dado a esto, ay, Dios mío. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Perdón, gente.
Y más de lo mismo con las hermanas malitas. Lo que sí que hay nuevo, aparte de las maracas y aparte del bug corregido con la valla sirena, es esto que vamos a chequear ahora mismo, que podemos conseguir en el propio ayuntamiento. Vamos para allá, gente, con mis maracas. ¡Ole! Tan graciosas, en verdad. Venimos por aquí. Mira ahí, Herminia. Uy, creo que habéis visto a alguien que no estaba por mi isla hace mucho. Y esto. Aquí entrando a la derechita, como siempre, vamos a poder buscar cositas nuevas, ¿vale? Venimos aquí a la terminal NUC, nos darán millas como siempre, sin problema. Y si nos vamos al Telenuc, gente, vamos a artículos especiales y le damos a la R. En la última pestañita tenemos los artículos de temporada nuevos. Aquí está la caja de habichuelas para lanzar, la cual ya se puede conseguir por el Setsubun, el mini reset que está súper chulo, gente, de lo mejor yo creo de la actualización. Aparte de las maracas que hemos visto, me encanta esta figurita del Día de la Marmota. El megáfono de la gran final deportiva, que esto es de la Super Bowl, un evento súper grande. En cada isla tendréis diferentes colores, creo. Ahí me ha tocado el de estrellas, pero hay uno azul, hay uno rojo, y hay otro más. Hay cuatro, si no recuerdo mal. A mí me ha tocado el de estrellitas. Y luego la alfombra también de la Super Bowl del rugby, ¿no? Además, creo que podemos mirar información de estas cositas. Ahí está. Si le das a la X, te explica un poquito, ¿no? Se celebra en Japón, donde la gente lanza habichuelas al grito de Oniwa Soto Fukuwa Uchi. No sé qué he dicho. Se dice que la expresión ahuyenta a los ogros y demonios. Ok, he ahuyentado a los ogros. Es decir, enfermedades o desgracias. Y atrae la buena fortuna, ojo. Muy bien. Aquí está, el Día de la Marmota. Cada 2 de febrero emerge a su madriguera una marmota particular. Según la tradición, si hace sol y ve su sombra, el invierno se alargará varias semanas más. De lo contrario, el tiempo primaveral se adelantará. Perfecto, el megáfono de la Super Bowl. Tanto si hay una copa en juego como si se enfrentan dos eternos rivales, los hinchas aprovechan para lucir los colores de su equipo, ya sea con decoración deportiva o vistiendo la equipación oficial. Oe, oe, oe. Eso último, bueno, sin más. Y la alfombra deportiva, más de lo mismo. Pues lo podéis pedir y mañana ya lo tendréis en vuestro buzoncito, ¿vale? Como podéis ver, esto es bastante barato, así que creo que todo el mundo se podrá permitir todo esto sin muchos problemas. Perfecto, gente. Ahí está todo. Y sí, gente, esto es todo lo que podéis hacer. Esperad, gente, porque hay bastantes cosas a comentar. Esto es todo lo que podéis hacer nuevo, entre comillas, hoy. Conseguir la nueva valla sirena, que ya no está bugueada. Conseguir estas cuatro cosas y las maracas, si habéis actualizado de forma correcta el juego. Mañana vamos a estar, lo dicho, comentando todos los objetos del carnaval, cómo se van a conseguir, algunos que serán más especiales y solo se pueden conseguir en un momento determinado. Y si veis muchos sorteos de cosas de conga y todo eso, yo os voy diciendo que mejor no los pilléis porque os pueden llegar a banear, ¿vale? No sé hasta qué punto es cierto, pero simplemente esperaros unos días a que se puedan conseguir y ya está. Yo recomiendo siempre eso, ¿vale? Ya estaría, gente. Suscribiros para mañana, no perderos el vídeo comentando todos los objetos con sus variantes. Dejar ahí un buen like si os ha molado el vídeo de hoy. Comentando lo de las vallas, los objetitos estos y las maracas. Y nos vemos muy, muy prontito con más, ¿vale, gente? Un saludito y adiós.